esta fue una oportunidad para nosotras de venir al club. ¿Pero qué pasa con este vestido? Si me inclino, puede que... Pues entonces no te inclines. Es una pieza fabulosa de la colección de verano. No seas tonta, camina. Mira eso. Solo mírala. Voy a golpearla, ¿en serio? Nasli, espera. Pero solo mírala. Tan solo te pone el vestido que lleva. ¡Ay, Asomón, ay! ¿Qué está pensando? ¡Esos hombres son tan viejos! ¡Ah! ¡Engin! ¿Quién? ¡El de la tarjeta! ¿De quién estás hablando? ¡Engin, el hombre que me dio su tarjeta de presentación! ¡Está aquí! Pues ve y saluda. ¡Estás loca, Nasli! ¡Si me ve aquí, seré un desastre monumental! Fatos, ¿no dijiste que este era un lugar agradable? Sí, lo es, pero justo después de la apertura tuvo mala reputación. Dicen que todas las mujeres que buscan hombres ricos vienen aquí. ¿Qué? ¿Acaso quieres matarme, Fatos? Ay, me siento mal. Solo mira, todos los solteros favoritos están aquí, es decir, los jóvenes y ricos. Las mujeres cazadoras se reúnen y les pasan sus números de teléfono. Engin y tú son iguales. Oye, me estás rompiendo el corazón, Nasli. Solo nos cruzamos una vez en la entrada. Así que no hubo nada vulgar en ello. Estaba destinado a ser nuestro encuentro. Sí, amiga, seguro. Claro. Enseguida regreso. Estoy harta, voy a enfrentarlos ahora. ¡Nasli! Lo haré, no lo soporto más. ¡Nasli! ¡Déjame! Por lo menos tranquilízate. Perdóname, amigo. Asomán, Asomán, Asomán. Querida, tú también estás aquí. No nos hemos visto. Interesante. Así que tienes nuevos amigos. Eso es maravilloso. Sí, amigos, amigos. Oigan, por favor, muévanse un poco. Yo también quisiera sentarme con ustedes. Con permiso, a un lado. Hace mucho tiempo que no veo a mi querida Asomán. Oye, querida, por favor, dime, ¿vienes seguido? Es que nosotras, bueno, Necla y yo, a veces... No me hables de Necla, te golpearé. Por cierto, no nos presentaron. Soy la hermana de Asomán y usted debe ser el padre de Necla. Ella es mi hermana y le gusta bromear. Sí, en verdad me gusta. Yo siempre la hago reír mucho. Todos nos reímos mucho de sus chistes. La gente puede creer que son ciertos. Sí, a la gente le encantan mis chistes. Los hago tan felices. Soy muy buena bromeando. Asomán, levántate antes de que asesine a alguien. Vamos, querida. Vamos. Volveré en el camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Nosotras! ¡Mira este vestido! ¡Muévete! Lo siento, encantada de conocerlos. ¡Muévete, camina! ¡Qué vergüenza! ¡Ese vestido, esos viejos! ¡Camina, Asomán, camina! Cuando regresemos a casa te golpearé. ¡Necla, también vete a casa! ¡Vamos! ¡Llamaré a tu madre! ¿Qué hacías con hombres de la edad de tu padre en centros nocturnos? Oye, ya me cansaste. Estoy harta de ti. Me avergonzaste esta noche. Nadie me invitará a ningún lugar y todos olvidarán mi nombre. Pues eso sería maravilloso, hermana. Porque si te vuelven a invitar, nos deshonraste. Ahora camina rápido. Estoy realmente harta de ustedes dos. ¡Me desesperan! ¡No puedo más! ¡Me deshice de mamá y ahora ustedes dos! ¡Cuidado, Asomán! ¡Deténme porque voy a golpearla! Tranquila, Nasli. Chicos, como saben, la palabra ka es un afiliado para Nanji Desuka. Pero recuerden que en japonés lees todo junto. Solicitamos para pedir la palabra Desuka. Anótenlo, es muy importante. Y les recuerdo que esta noche se realizará la organización de la Sociedad de la Amistad Japonesa. Deben ir, no se lo pierdan, pueden practicar japonés ahí. ¿Nasli? ¿Estás bien, Nasli? Lo siento, no puedo. Yo trabajo todo el día, así que solo puedo hacer mi tarea por la noche. Pero la práctica es más importante que la tarea. Te aconsejo que te unas a la organización. Tienes razón. Lo siento mucho. Prometo que estaré ahí. Muy bien. Ok, chicos, seguimos. Sí, diga. Muy bien, señora Iqbal, gracias. ¿Dónde nos vemos? ¿A dónde iremos? ¿Qué?
¿Es en serio? ¿Por qué desperdicia tanta comida? No debería hacer estas cosas. Es terrible desperdiciar la comida. ¿Señorita Nazmiye? ¿Qué? ¿Señor Ferit? ¿Qué está haciendo aquí? Esta es mi casa. Sí, pero no sabía que estaría en casa ahora. No estoy obligado a informarle a nadie cuando me quedo en mi casa. Claro, no lo hace. Arrojó esto a la basura. Mi mamá dice que la comida es sagrada. Por lo tanto, no se puede desperdiciar. Si no come, dígalo, será para las aves. No me importa lo que haga, pero no los alimente en mi jardín. Ningún ave viene a su jardín, de todos modos. Y, por cierto, hoy trabajaré en casa. Me iré en la tarde. Y no comeré aquí esta noche, así que no tienes que cocinar. Bien, entonces solo limpiaré la casa. No quiero a nadie cerca mientras trabajo en mi casa. Haga lo que necesite mañana. Así que ya puede retirarse. Puedes retirarte. Muchas gracias. ¿Por qué no dijo eso antes? Vine por nada hoy. Amiga, esto está delicioso. Las arrojó a la basura. ¿Puedes creerlo? Como si fueran cualquier cosa. No puede desperdiciar tanta comida. Ay, amiga, en serio, estoy bajo un gran estrés. Anoche a su manio y el señor Ferit. ¿Pero qué tal la noche que pasaron todos juntos? Tú, Bulut y él, fue lindo, ¿no? Fatos, por favor, ya casi no tengo paciencia. No te estreses por todo, amiga. Calma, calma. Escucha, salgamos. Despéjate un poco. Te quitará toda la energía negativa que tienes. Ya sé cómo deshacerme de mi energía negativa. ¿Sí? La Organización de la Sociedad de Amistad Japonesa. Iré allí. De todos modos, se lo prometí a la profesora. ¿Cuándo? Esta noche. Lo recomendó para practicar el idioma. Está bien, te ayudaré a vestirte. No, gracias. Sé tus gustos. Si no recuerdas, anoche tenía un vestido demasiado corto. Y te diré que ese no es mi estilo. ¡Eso fue diferente! Ayer fue un club. Esto va a ser muy distinto y usarás el vestido de mi graduación. Recuerda que también está hecho de tu talla. Te lo pondrás e irás ahí. Ah, todos esos invitados elegantes, japoneses, ¡te amarán! ¡Créeme! No, querida, te agradezco, pero no confío en ti. Pues qué pena, porque lo haré. Ferit, ¿cuándo firmamos el contrato con el señor Nakatani? El próximo mes. Ah. ¿Nos invitó a la Organización de la Sociedad de Amistad Japonesa hoy? Sí, es el patrocinador. Bien, entonces creo que lo acompañaremos esta noche. No tenía muchas ganas de ir, pero me invitó en persona. Con tu ayuda incluso aprendió español. Claro que quiere que vayas. ¿Y cómo te fue anoche? Tienen dinero, invierten mucho, son hombres serios, pero el lugar era horrible. Hay muchas mujeres jóvenes alrededor que quieren encontrar hombres ricos como pareja. No te aconsejo que vayas ahí. Qué suerte que tengo un amigo que me impide ir a lugares horribles. Pero ambos debemos asistir a la organización esta noche, así que ve y prepárate. Sí. ¡Qué gran organización, señor Nakatani! En verdad la aprecia mucho. Es todo gracias a los organizadores. Señor Ferit, señor Engin, muchas gracias por venir esta noche. Agradecemos su invitación, señor Nakatani. Mi español es tan malo que me disculpo. Su español es mejor que mi japonés, descuide. Bienvenida, señorita. ¿Desea algo de beber? ¿Algo sin alcohol? Tenemos jugos también, ¿desea uno? Muchas gracias. Para servirle. ¿Y usted qué hace aquí? Lo siento, señor Ferit, pero no le pido permiso a mi jefe para salir cuando estoy libre. Pregunto por curiosidad. ¿Le gusta la cultura japonesa? Claro que sí. De hecho, estoy interesada en muchas cosas. Espero que no piense que mi vida está limitada solo porque trabajo en su cocina. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señor Ferit. Ay, no todos los lugares le pertenecen.
No siempre es así. ¿Y bien? Farida está aquí. Está con tu socio Nakatani, como siempre. Engin también está aquí. No hay nadie más de Púzula Holding. Vino Nakatani con su esposa. Ella no habla otro idioma que no sea japonés. ¿Vamos? Vamos. Señor Nakatani. Konnichiwa. Señora. Ella es mi esposa, Demet. El señor Nakatani. Konnichiwa. Konnichiwa. Señor Nakatani, gracias por estas organizaciones. De no ser así, no lo veríamos. Cada vez que nos visita su socio comercial, el señor Ferit, disfruta mucho de ser su anfitrión. Sentimos... Rápido, Hakan, di lo que quieras. Ferit Aslan es un hombre joven, talentoso y muy exitoso. ¿Ah? Y es muy bueno con su trabajo. Pero debe apreciar nuestro éxito en proyectos de la Marina. Ferit está arrastrando a su empresa a una aventura que espero que tenga éxito. Hakan, ¿cuánto tiempo seguirás con este aburrido monólogo? Señor Nakatani, me gustaría decirle que eligió a los socios equivocados para sus inversiones en Turquía. Hay que valorar otras opciones también. Ferit Satoa, Nagin Kisniketu Tekain Kegaimas. No ya que haremos en Gai. Y maniwani saque de. Sono que te a tu are y masai. Yo no a que juntu arigato gozaimasta. Somos socios comerciales del señor Ferit desde hace años. Esto no comenzó con un parloteo y no terminará con ninguno. En lo absoluto. Agradezco su consejo. Gracias por venir. Se lo agradezco. Señora, buenas noches. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Oye, oye. ¡Bienvenido! ¡Qué agradable sorpresa! Sí. ¿Dónde estuviste todo el tiempo? Aquí. Bulut, en serio, deseaba verte. Te extrañó mucho. ¿Mucho? Pero parece que planea algo. Oigan, el café está listo. Sírvanse un poco. Muy bien. ¿Quieres? Sí, creo, por favor, que hoy tengo que ganarle a alguien. ¡Yo también! ¿Eh? ¡Pues vamos! ¿Boxeo de nuevo? Sí. ¡En la esquina azul, Bulut, calla! ¡Vamos, hijo! ¡Golpe superior! ¡Golpe superior! ¡Tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y el campeón es Bulut, calla! ¡Sí! ¡Lo vencí! ¡Felicidades! Me alegra que vinieran. Bienvenidos. Gracias. ¿Podemos volver a tocar algo? ¡Claro! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Vamos, hermano! ¡Sí, vamos! ¿En serio? ¡Vamos! ¿Y qué vamos a tocar? La misma canción que tocábamos. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro. Oiga, tenga más cuidado. Señorita, ¿cómo puede ser tan descuidada? ¿Tiene alguna idea de quién es ese hombre? Lo lamento, fue un accidente, señor. Señorita, su disculpa no ayuda en absoluto. Causó un verdadero desastre. El señor Nakatani... El señor Nakatani es mi invitado y la señorita me acompaña esta noche. Lo siento, señor Ferit. En serio, lo siento. Tenga una gran noche. Muchas gracias. No sabía que yo también era su invitada. ¿Qué debo hacer para disculparme? No tienes que hacer nada. Por favor, no causes problemas hasta el final de la fiesta. Si quieres, te puedo enviar a casa con mi chofer. No es... Digo, vine sola y puedo volver sola. Está bien, como quieras. Si es posible, no bebas más. Pero yo... Nos vemos, señorita Nasmillé.
Mira eso. Señorita, ¿desea algo más de beber? ¿Cuáles tienen alcohol? Espere. Bien, puede irse. Oye, Ferit, ¿esa chica quién es? La señorita Nazmiye, es mi cocinera. ¿Es tu cocinera? ¿Qué te sucede? No es nada. Engin, ¿qué? Ese club al que fui el otro día, el lugar donde las chicas salen a cazar hombres ricos. Ella estaba ahí, llevaba un vestido sexy y estaba con unos hombres. Cuídese mucho. Hasta luego. Moshi wake gozaimasen. Hontou ni moshi wake gozaimasen. Daijoubu desu yo. Arigato gozaimasu. ¿Hablas japonés? Muy bien hecho. Le agradezco, pero no soy buena. Aunque estoy muy interesada en su cultura y estoy tomando clases. Muy bien, acompáñenos, señorita. ¿Estás seguro? Sí, claro. ¡Qué gran banda! Son perfectos. Pero necesitan un vocalista. Ah. ¿Alia? ¿Dónde está? Nos separamos. ¿De nuevo, hermano? Oye, no te metas. Ojalá mi tío Ferit también estuviera aquí. Podríamos hacer muchas cosas más de música. ¿Lo llamamos? ¿Y en dónde está Ferit? Hijo, tu tío tiene invitados japoneses. No puede venir. Entonces, mi querida Zeynep, ¿quieres ser la vocalista femenina de nuestra banda de rock? ¿Yo? Así es. ¿Demir, yo? Por favor, mamá, no seas tímida. Recuerdo que una vez cantaste para nosotros. Fue hermoso. Espera. Sí, sí, cantas hermoso. Vamos. De acuerdo. ¿Cómo era? Ah, bien, ya recuerdo. 1, 2, 3, 4. Nonakani, suegiga y mozo. Muy bien. ¡Qué divertido! ¿Les gustó? Sí. Ah, el señor Ferit ya llegó. Les estaba contando a los señores la historia de los ricos conejitos hechos de mochigón. Ya veo. Fue porque mi esposa no habla ningún otro idioma, excepto el japonés. Se aburrió. Fue muy amable usted al traer a la señorita Nazli aquí. Me alegra que la señora Nakatani esté feliz. Oh, arigato gozaimasu. Sutakondo, mi holi satkarana setiyo. Atarigatsu, me inviti ni katsayo. ¡Claro que iremos! La señora Nakatani nos invita a Japón en la temporada de Sakura. Usted y yo por separado. Es realmente muy agradable haber conocido a una jovencita que le interesa a nuestra cultura. Honto ni arigato ni aresi. Itsuko ke konasar no? ¿Qué dijo? Ella dijo que soy muy inteligente. ¿Y? Y fue todo. Mi esposa pregunta que cuándo le propondrá usted, joven, matrimonio a esta hermosa señorita. ¡Ay, sí! Pregunta si bailaría usted con la adorable joven. Si no bailamos, la señora Nakatani se decepcionará. No queremos decepcionar nunca a la señora Nakatani, ¿cierto? Estoy sorprendido. El alcohol no te afecta. Pero claro, estás acostumbrada. No me sorprende. ¿Acostumbrada? No estoy acostumbrada a beber. Hoy bebí mucho porque me estresé. Y después de ese accidente... ¿Siempre sueles hablar tanto? No, solo cuando me obligan a dar explicaciones.
Demet, querida. Esa chica con la que Ferid está bailando, ¿quién es ella? ¿Será su novia? No la conozco. Demet, querida. ¿Qué voy a saber, Hakan? Y también ese asunto no nos incumbe. Estoy muy agotada. Llama al conductor, quiero ir a casa. Sigue bailando, Ferid Aslan, sigue. Será tu último baile. Señor Mehmet, nos vemos. Nos vemos. Qué rico hueles. Es jazmín. Señor Nakatani, ¿nos retiramos? A mi esposa ya vi. Nos gustaría tomar un café con usted en su jardín. Qué buena idea, señor Nakatani. Su jardín tiene una excelente vista. Anátame, soy Yukara Mainzione. La señorita Nasli también puede ir, ¿verdad? Está bien, claro. Sería un placer. Quería que trabajara hoy. ¿Lo ven? Todo está desordenado. No. Creo que está obsesionado con el orden. Al parecer, todo tiene que estar en su... Señor Nakatani, muchas gracias por esperar. ¿Le gustaría tomar sake antes del café? Me encantaría. ¿Tiene tazas para eso? Por supuesto, sí. ¿Quieres ayudarme? Aquí tienes. Oh, son tan lindas. Nunca las había visto antes. Por supuesto, porque no busco en los armarios. ¡Kanpai! Amakonkaiba, anataya tejoneshi kataba, matashika motehi, waidei kiriyo, tanoshi ministemos ne. Mi esposa desea compartir más tiempo con la señorita Nasli la próxima vez. Por supuesto, ¿por qué no? Claro que sí, iré a preparar café. Es demasiado tarde. Debemos irnos. Tomaremos café la próxima. Como usted guste, no hay problema, será la próxima vez. El chofer los espera, los llevará a su hotel. Muchas gracias. No hay de qué. Por favor, regresen. Así será. Señor Nakatani, que descansen. Le agradezco por todo, señor Ferid. Cuídense mucho. Gracias. Visítennos. Nos vemos en Japón. Por supuesto. Que descansen. Voy por mi bolso y ya me voy. La historia de la serpiente que murió después de beber sake fue buena. Fue para decir, si bebes sake, te mueres. Eso es una total exageración. La historia nos dice que no nos dejemos manipular demasiado por las emociones. Como el señor Ferid Aslan, todo debe ser muy sensato y elegante, ordenado y muy, muy, muy aburrido. Por supuesto. ¿Y tú? ¿Tu emoción te guía o actúas razonablemente? Claro que soy razonable. Por ejemplo, soy estudiante, pero trabajo. Y mientras hago todo eso, yo también puedo salir y disfrutar de la gran vida, como todo el mundo. ¿Sabe qué creo ahora mismo, señor Ferid?
Creo que me malinterpreta. Por supuesto que no, está claro que eres inteligente. Es una noche muy bella. Sí, estoy de acuerdo. El clima es bueno. ¿Es aroma a jazmín? Yo debo irme a casa. ¿Segura? Quédate esta noche. ¿Pero por qué te extrañas? Lo has estado esperando por mucho tiempo. Por fin estamos juntos. ¿Qué dice? Vamos a aclarar esto. Primero entraste como cocinera y luego te acercaste para darte a conocer en las fiestas. Y finalmente llegaste a mi casa. Lo lograste. Sucedió como querías. Entremos, ¿quieres? Fatos llamando. ¿Fatos? ¿Dónde estabas? ¿Pretendes matarme, Nazli? Asuman salió. No le dije que no regresaste a casa anoche. Tuve que decirle que ya te habías ido a la escuela desde muy temprano. Dime dónde estuviste todo este tiempo. Mencionaste que Ferit también estaba ahí y luego enviaste un mensaje diciendo que estabas con la pareja de japoneses y ya. ¿Qué? ¿Dónde estás? En la casa de Ferit. No, no bebí tanto, pero me emborraché. No, no recuerdo nada. Desperté desnuda. ¿Cuándo te desnudaste? Intenta recordarlo. Estoy pensando. Estábamos en la fiesta conversando. Fue lindo, bailamos, fue grandioso. Entonces llegamos aquí. Iba a prepararles café. ¿Y? Y no puedo recordar el resto. ¿Cómo que no? Mi mente está muy vacía. Fatos, creo que el señor Ferit me llevó al dormitorio y se fue a dormir. Fatos, ¿y qué tal si nosotros estuvimos juntos anoche? ¡No lo creo, Fatos! ¿Qué? ¿Y si tal vez? ¡Cielos, cielos! ¿No recuerdas nada más? Dime, por favor, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Dijo que se enamoró de ti? ¿Que lo volviste totalmente loco? ¿Dijo que le gustas mucho? ¿Qué dijo? ¿Dijo no puedo quitar mis ojos de ti? ¿Qué? Detente, no me vuelvas loca. Te dije que no recuerdo nada. No puedo recordar nada de lo que pasó. ¡Nada! ¡Te lo juro, amiga! Tus ojos de seguro hablaron por ti, Nazli. Es luna llena.
Estaba escrito en tu horóscopo. ¡Maldita luna llena! ¡Malditos horóscopos! Te digo que mi mente está muy vacía. No recuerdo nada. Nadie sabe qué fue lo que pasó. No solo olvidaste las conversaciones, sino también las acciones. Amiga. Amiga, ¿qué hicimos? Calma. Tranquilízate. Dime, ¿dónde está? No sé. Espera un minuto. Voy a ver. Debe haberse ido. Se va temprano a la oficina. Sí. Hay que enviar los archivos a los abogados. Está aquí en casa. De acuerdo, tranquilízate, ¿sí? Acércate a él y compórtate normal. Habla tú con naturalidad. No puedo hacer algo como eso. No lo haré, no puedo. No, bajaré en cuanto él se vaya. No, acércate a él para que podamos saber qué pasó anoche. Tienes razón. Yo lo haré. Sí, pero... Intenta ser educada y elegante. Entendido. Bien, acércate a él y sonríe. Compórtate como si nada hubiera pasado anoche, ¿está bien? Y tampoco seas agresiva. ¿No ser agresiva? ¿Sonreír? ¡Ahí está! Fue una noche agradable. Primero me sentí perturbado. Pero creo que fue bueno encontrarme a Nazli. Fue mucho mejor de lo que imaginaba. Te cuento con detalle después. Fatos. Le dijo a su amigo lo que pasó anoche. Dijo que después le dirá todo. Por supuesto, los hombres también comparten sus experiencias con sus amigos. No solo las mujeres lo hacemos. Debo recordar urgentemente lo que pasó anoche. Lo que haya pasado anoche ya ocurrió, no te preocupes. Bien, escucha. Vas a... acercarte a él, ¿bien? Inclina tu espalda hacia la puerta. Pretende como si aún tuviera sueño. Luego bosteza, pero muy suave. No abras demasiado la boca. Entonces dile buenos días. Debes comportarte con mucha confianza en ti misma. Si dice o pregunta algo sobre lo que pasó anoche, intenta manejar la situación. Solo di que fue agradable y ya. ¿En serio? ¿Estás loca? No puedo hacer lo que me acabas de decir. De verdad no puedo. Inténtalo, amiga, por favor. No seas ruda con él. Mantente relajada. Debo colgar, pero llamaré luego. Vamos. Buenos días. Buenos días. Nazli. ¿Recuerdas lo que ocurrió anoche, verdad? Tú y yo, nosotros estábamos... No me avergüences. No, Nazli, no hay de qué avergonzarse. No sé cómo ni cuándo aprendiste todas esas cosas, pero... conmigo y con el señor Nakatani... ¿Con el señor Nakatani también? ¿Cuándo? Nazli, ¿a qué te refieres? No te entiendo. Tampoco te entiendo. Estabas hablando con tu amigo por teléfono y luego dijiste... Nazli, espera un segundo. No hicimos nada malo. ¿No hicimos nada? Pero me llevaste en tus brazos. Sí, te llevé al dormitorio y yo tuve que dormir en la sala principal. ¿Recuerdas por qué lo hice? ¿Por qué? Mi estómago. Estaba en el suelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me sentía mal. Y entonces me enfermé.
Nosotros discutimos. Vamos a aclarar esto. Primero entraste como cocinera y luego te acercaste para darte a conocer en las fiestas. Y finalmente llegaste a mi casa. Lo lograste. Sucedió como querías. Entremos, ¿quieres? ¿Acaso esperabas que te propusiera matrimonio? ¿Quién se cree que es usted? ¿Cree que soy miserable? Llamaré a mi familia para que vengan aquí y entonces verá quién soy. Mi estómago. Insensato. Prepotente. ¿Quién rayos es usted para decirme esas cosas? Ferit Aslan. Pero claro. ¿Y qué hay de ti, Nazli? Quizá pensaste que podríamos tener una aventura después de lo de anoche. Me disculpo si te hice creer eso, pero no soy el marido rico que estás buscando. ¿Qué dijo? ¿Yo buscando un marido rico? ¡Yo no soy esa clase de mujer! ¿Qué quiere decir? Si quieres, puedes seguir trabajando aquí como cocinera. Vendrías en el día y te pagaría, pero no nos veríamos. No puedo creerlo. Usted es un descortés, un sinvergüenza y despiadado. Usted no tiene nada de bondad en su corazón. Es un malvado, es un... Puedes retirarte. Puede despedirme, pero no será necesario, porque renuncio. No me quedaré ni un segundo más. Nos convertimos en lo que pensamos. Ah, mi querida Nazli. Ay, todo parecía perfecto. Fiesta, baile, luna llena. Fui tan feliz por un momento. Creí que mi Nazli había encontrado a su príncipe como en los cuentos. Creí que todo sería perfecto. ¡Qué cretino! ¿Cómo que perfecto? Él es tan grosero. No quiero su amor, no quiero nada de él. Me relajé un poco con las bebidas, eso fue todo. De lo contrario, nunca lo miraría. Él es tan malo y no creo que sea guapo. Es verdad. Es un prepotente. Es guapo, pero prepotente. Sí, creyó que buscaba un marido rico. ¿Puedes creerlo yo? Ese hombre pensaba que yo era de ese tipo de chicas tan fáciles. Bailamos y luego fui a su casa, sí, pero no con esos fines sucios. Creyó que me acostaría con él tan fácilmente. Es una persona muy mala, no tú, Nazli. Sí, exacto, sí. Fatos. Fui para ayudarlo a traducir un poco. La mujer no hablaba ningún otro idioma que no fuera japonés. Bebió un poco, sí, y después creyó que era una chica fácil. Ay, Fatos, ¿cómo pude mantener la calma todo el tiempo? ¿Por qué no derribé la casa? ¿Por qué no rompí todas sus cosas? ¿Por qué no le di un par de golpes? ¿Por qué no hice algo para darle una lección? ¡Ay, Nazli, calma! Está bien, cariño. Él perdió. Ya olvídalo. No puedo olvidarlo, Fatos. Me enfado mucho cada vez que lo recuerdo. Me siento tan mal por lo que sucedió. Está bien, amiga. Sinvergüenza. Mañana nuestro equipo se reunirá con el del señor Nakatani para el proyecto. De todos modos, el señor Engin le explicó todo al señor Nakatani. Señora Iqbal, busque una nueva cocinera. ¿Y la señorita Nazmiye? La señorita Nazmiye no trabaja más para nosotros. Puede pagarle y enviarla a otro lugar. Muy bien. Entonces también tengo que buscar a alguien para la limpieza. Nakatani y su esposa vinieron a tomar un café anoche. La casa está muy desordenada. Envíe por favor a alguien que la ordene. El dormitorio, la cocina, el jardín, todo. Ya sabe cómo soy. Quiero encontrar cada cosa en su lugar. Bien. Puedo encargarme de la limpieza, pero no creo conseguir de inmediato una cocinera nueva. Nazli, sé lo que te animará. Crepas de chocolate. Y tu querida amiga Fatos las preparará especialmente para ti. Quédate aquí y espérame. ¿Qué casualidad? Vas a una reunión y te cruzas con tu jefe. Le derramas tu trago al socio de negocios de tu jefe. ¡Qué vergüenza! ¿En serio eso? ¡Qué escándalo! Sí. Así que la cocinera de Ferit es muy torpe al salir de la cocina. ¿Nakatani fue a tomar un café contigo de nuevo? Sí, así es. ¿Entonces hablaron sobre el proyecto? No, no lo hicimos. Su esposa solo hablaba japonés. Debió haberse aburrido mucho.
¿De qué están hablando todos? La señorita Nasmille también ayudó. Ella estuvo con la señora Nakatani. ¿Nasli, la cocinera? ¿Ella fue a tu casa anoche? Estuvo hablando con la señora Nakatani y se disculpó. Hablaron agradablemente. Se llevaron muy bien. Nakatani la invitó a mi casa. ¿Nasli habla japonés? ¿Quién lo diría? Parece que Bulut la amará aún más. Sabes que está enamorado de ella. Entonces podemos llevarla a cenar, ¿bien? Debo conocer al primer amor de nuestro Bulut. La señorita Nasmille renunció. ¿Qué? ¿Por qué? Tal vez no pudo obtener lo que esperaba. Me refiero a cosas del trabajo. Pues es su decisión, ella decide dónde trabajar. Así es, sí. Sí, fue suficiente. Ahora concentrémonos en nuestro trabajo. El caso de Hakan está a nuestro alrededor de nuevo. También ofertará por el proyecto, estoy seguro. Sí, come, por favor. Están muy ricas. Muchas gracias, querida amiga. ¿Qué pasa? El vestido. Olvidé el vestido. Olvidé el vestido que me diste. Ay, Nasli, creí que era algo serio. No es importante. Si es necesario, hago otro y ya. Deja de preocuparte, por favor. Lo siento mucho. Me fui demasiado rápido. Estaba muy molesta. No es tan importante. Pero puede ser una gran oportunidad para regresar a ese lugar y confrontar al señor Ferit. No, no es posible, Fatos. Que se lo quede si quiere. Nunca voy a regresar ahí. Está bien, cálmate, come. Te ayudará a volver a sentirte feliz. Vamos. Vamos.